se ha iniciado un sínodo en Roma, en la cual la mayoría de cardenales van a hacer grandes reformas a la Iglesia Católica, van a introducir enseñanzas que no son reales, van a hacer creer que Cristo no está presente en la Sagrada Eucaristía, que ese es un símbolo y que es apenas una recordación de que Cristo está presente en la Eucaristía. Y así, muchos errores que van a cometer contra los sacramentos y etcétera, etcétera, que van a ser impuestos por la mayoría de cardenales en este sínodo que se está desarrollando en este año de octubre y que muy pronto sabremos sus consecuencias. Entonces, en esta etapa del 2023 es posible que se vaya iniciando la persecución a la Iglesia Católica, la destrucción a la Iglesia Católica, eliminar la creencia que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Redentor de la humanidad y que María Inmaculada es la corredentora de la humanidad. Y es entonces cuando se inicia la persecución. Las personas que hay un grupo que no acepte estas reformas que el sínodo que inició en octubre del año 2023 la vayan a aceptar, serán perseguidas. Y esa es la Iglesia que va a conservar las verdades de la Iglesia Católica, que por cierto nos las enseñaron los judíos, que vienen desde el padre Abraham, Isaac y Jacob. Esa Iglesia remanente, me pongo a analizar que muchas personas dicen, gracias a Dios que los buenos son mayoría y los malos son minoría. Pues para esta época, esas personas que expresan esa afirmación están errados. Porque en ese periodo del 2023 en el adelante, muchas personas que creen que los buenos son más que los malos, está errado. Las profecías indican que un tercio de la población es apenas bueno y dos tercios de la población es mala. O sea, que en este instante del 2023 en adelante, los malos son más que los buenos. Y es más, otra profecía agrega que si las personas no se consagran al corazón inmaculado de María y al Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia va a aumentar en no creer, la Iglesia remanente va a ser disminuida a un cuarto de la población mundial. O sea que ya no es un tercio, sino que va a ser reducida a un cuarto de la población mundial. Y es verdad, la gente de este instante no recurre a Dios para nada, no cree en Dios, se ha vuelto atea, se ha vuelto creyente de las tecnologías y cree que las tecnologías es la verdad, y no es así. La verdad de Dios es una, y Él nos dio esa Santísima Trinidad, que sea lo que sea, los seres humanos la tratan de conservar.
Otro gran acontecimiento entonces es este que hay que considerar. Al diablo se le acabó el tiempo. El diablo será encarcelado por 1000 años. ¿Y eso qué quiere decir? Pues muy sencillo, que a los seres humanos ya el diablo no los va a afectar, porque viene ese gran periodo del reinado de Jesucristo, donde Él trae al Espíritu Santo a los hombres. Entonces, el diablo que está en los seres humanos va a ser reemplazado por el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan grande! ¡Qué cuestión tan fabulosa! Por vez primera, el hombre será bueno. Claro que a través de la historia hay muchos buenos y muchos santos y muchos verdaderos mártires y todo. No es que no haya habido a través de la historia, desde la época del padre Abraham, no, sí, mucha gente buena. Pero siempre ha reinado el mal. Entonces, al ser el diablo encarcelado por 1000 años, que es el mismo tiempo que va a durar el reinado de Cristo en la tierra, quiere decir que el diablo no volverá a actuar, no volverá a imponerse sobre los hombres, sino que es el Espíritu Santo guiando a los verdaderos seres de la Iglesia Católica remanente. Esa es la población remanente. Entonces la población remanente tiene que prepararse con debida anticipación. ¿Cómo sobrevivir a las persecuciones? ¿Cómo sobrevivir al hambre, al trabajo, a la no marcación del microchip? Porque si quiere obtener comida, tiene que dejarse marcar con el microchip, o si no, no puede entrar a un supermercado a comprar. O tiene que tener el microchip para subirse a un transporte para poder viajar. Entonces, el ser humano de la iglesia remanente, si quiere manejar, ah, que yo me voy en mi carrito, pues si no tiene el microchip, no le venden gasolina y así. Todo está prohibido para los que no tienen la marca del INICO. Pero, otra acotación. Tal vez otro error de los judíos es que cuando llegue el anticristo, el inicuo, a gobernar, ellos se pondrán del lado del anticristo, creyendo que ese es el Mesías que ellos estaban esperando. Y lo seguirán y lo alabarán. Estarán muy agradecidos porque a ellos les gusta bastante el poder y la economía y etcétera. Pero resulta que es otro posible error que van a cometer los judíos. Pero Dios, en su infinita misericordia, les va a quitar esa venda que tiene en sus ojos, que no los deja ver la realidad, que no los deja ver los sucesos que nos enseñaron el padre Abraham, Isaac y Jacob. Les va a quitar esa venda y entonces es ahí cuando los judíos reconocerán que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces ya dirán una oración de bienvenida a todas las personas que se le acerquen a ellos, que dice así: Bendito el que viene en el nombre del Señor, en esa época, que debe estar muy próxima. Después del 2023, los judíos aceptarán que Jesucristo es el Mesías que ya vino hace más de 2000 años, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que esa doncella judía, la Virgen María Inmaculada, como la llamamos nosotros, es nuestra corredentora. Entonces,
entenderán que se habían equivocado. Pero todo eso está dentro de los planes de Dios y nosotros nos sujetamos a los planes de Dios. Ya para finalizar, nosotros los católicos de la Iglesia remanente debemos procurar prepararnos para entrar al reino de los cielos, a hacer la fila para subir al cielo. Pero en los católicos hay una etapa que ya está prevista, que es el gran aviso, donde el Señor invita a las bodas del Cordero e invita: obsérvese muy bien a los buenos y a los malos. No está invitando a los santos, invita a los buenos y a los malos a participar de las bodas del Cordero. Y ahí debe tomar la decisión, en el aviso, si sigue a Cristo o si sigue al diablo. Posiblemente muchos ricos, tan apegados a esta tierra, que piensan que no se va a destruir, que piensan que va a seguir igualito, que piensan que eso hay que ganar platica y billeticos pintados, porque los billeticos son billeticos pintados. Algunos ricos lo transforman en oro, pero la riqueza que uno que maneja, que almacena, que guarda, que esconde, son billeticos pintados. Esos billeticos pintados que matan a los seres humanos, que con esos billeticos pintados se financian todas las crueldades del mundo, tiene que cambiar. Porque una condición para entrar al reino de los cielos ya no las dio el Hijo de Dios Jesucristo, y es que para entrar al cielo se entra en la condición de resucitado. O sea, nosotros entramos al reino de Dios, que va a durar 1000 años, en una condición de resucitado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el cuerpo del hombre o de la humanidad mortal se acabó. Ya el hombre entra a tener otro cuerpo, que es el cuerpo espiritual resucitado. Y recuerden, cuando Jesús invitó a las bodas del Cordero, que se presentó un invitado, y cuando pasó Cristo y lo ve, y tú cómo entraste aquí si tú no tienes el traje de bodas para este acontecimiento de la invitación del Cordero de Dios? Pues él dijo, no, él no contestó nada. Pero ese vestido, ¿cuál era? Pues el del resucitado, porque el hombre tiene que tener ese vestido de resucitado para entrar al reino de Dios. Mire qué curioso, ¿no? Entonces, ya se acabó toda esta forma de la tierra, porque Satanás encarcelado. La venida del Espíritu Santo, vamos a cambiar el espíritu del mal por el Espíritu Santo, que es el que nos va a orientar. Y esa condición se da en la condición de resucitado. No podemos entrar al cielo en una condición carnal y mortal, sino en una condición de inmortal y en espíritu, posiblemente como lo tengan los ángeles o alguna cosa, pero siendo hijos de Dios, nuestro Redentor Jesucristo y María Inmaculada, nuestra corredentora, y el Espíritu Santo que gobierna en nuestro ser. Ojalá meditemos en estos temas
que son importantes para estos tiempos, que no los echemos en saco roto, que pensemos que esa es la realidad.